bienvenidos. Hoy en Barranca Bermeja, clase mundo. Estos son los primeros aisladores térmicos que en Colombia certifican su competencia. Esto está cogiendo un impulso tenaz que la gente está admirada de lo que está haciendo la Alianza en este momento. En segundos, conozca el mundo de conocimientos en el que están inmersos los becarios de la Alianza. Aprender AutoCAD significa dibujar planos en el computador. Todo el personal que está en la Alianza está haciendo trabajo seguro en altura. Nos están enseñando prácticamente, digamos que todo. Hola, comenzamos por contarles que un grupo de aisladores térmicos barranqueños, por cierto, los primeros que en Colombia certifican su competencia laboral y hoy lo hacen con la Alianza, se van para República Dominicana. Así como lo escuchan, la Chader Camargo los contactó por ser talento clase mundo y ya los contrataron rumbo hacia República Dominicana, aisladores térmicos barranqueños. A mí me parece que este proceso de certificación abrió las puertas y dio el impulso para que el personal, sobre todo la mano de obra calificada, en especial la de aislamiento, se abrieran las puertas. Ahorita tengo conocimiento de que ya hay gente del proceso de certificación que se va a ir al exterior ya a hacer sus primeras presentaciones como personal certificado en aislamientos, en la norma de competencia de aislamientos térmicos. Eso nos ha ayudado bastante. Ramón Acosta es uno de los aisladores térmicos que está próximo a partir con la Chader Camargo para trabajar en República Dominicana. Vamos a tener una persona para República Dominicana. Ya se fueron 10 barranqueños todos y estamos esperando ahora para comenzar la vuelta en Bogotá para que nos den la visa. Barranca es la universidad del trabajo. Nosotros estamos bien capacitados. También soldadores, tuberos y paileros, entre otros, viajarán con la Chader a República Dominicana a demostrar su talento clase mundo. Es que la gente está admirada de lo que está haciendo la Alianza en este momento. Y a propósito del ejercicio piloto que realiza la Alianza para el Desarrollo del Talento Humano y en el que participan 200 becarios, los primeros de todo este ejercicio que significa hoy fortalecer competencias en 5 especialidades como son técnico en soldadura, técnico en mantenimiento metalmecánico, oficiales de construcción, los auxiliares montadores de tubería y también la certificación que se está haciendo en aislamiento térmico. Estas personas que participan se han visto enfrentadas a vivir una experiencia que consideran sumamente valiosa y exigente. Hoy por hoy no solamente están aprendiendo todo lo que tiene que ver con las competencias propias del oficio que desempeñan, sino que además están participando en una serie de jornadas académicas que les representan fortalecer destrezas y arraigar competencias. Este programa es tan esencial como el Word o como el Excel. Inclusive hoy en día cuando una secretaria va a pedir trabajo, uno de los requerimientos que le piden es ese, que sepa manejar el programa AutoCAD. Es un programa, un excelente programa que ayuda a mejorar la calidad, la profesionalidad en cada persona, en el manejo, en el adiestramiento y en el desempeño de su conocimiento, de su saber, de su hacer. Ellos son becarios de la Alianza para el Desarrollo del Talento Humano. Auxiliar armador de tubería. ¿Y antes eran? Ayudantes técnicos. En el día estudian AutoCAD y en la noche continúan creciendo en conocimientos con la beca que les otorgó la Alianza en distintas especialidades. Es una herramienta más de campo que se requiere, que uno necesita. Los aprendices que tengo son trabajadores rasos de metalmecánica, son tuberos, ¿sí? Que tenían un escaso conocimiento de informática, de computadores. Y de todas maneras, pues ha sido un poco difícil para poder llegar a ellos a través de esto. Pero me han demostrado que tienen un gran deseo de superación y que eso ha facilitado y me ha dado a mí muchos estímulos para dictar mi clase con mucho gusto, ¿eh? Porque se ven los resultados en forma inmediata.
todo el personal que está en la alianza está haciendo trabajo seguro en la altura. Este es el segundo grupo de quienes con la alianza fortalecen su competencia para el desarrollo del trabajo seguro en altura. A estas personas lo que se les enseña es cómo manejarse para cuando se van a realizar un trabajo en altura. Generalmente aquí lo que la gente debe adquirir es el conocimiento. Y así va a temblar más de uno, no solamente él. ¿Por qué? Porque ustedes no les tienen seguridad a los sistemas de protección contra caídas. No han trabajado con ellos. ¡Llegué! Voy a bajar. Cuerpo todo hacia atrás. Es obligatorio para todo el personal, para todo el mundo que trabaje bajo cualquier denominación económica. Aquí estamos viendo el nivel avanzado, es decir, la gente hace la práctica de cómo ascender, descender y cómo rescatar a un posible compañero que se ha quedado suspendido. Y además se le hace toda la práctica sobre lo que es el ascenso y el comportamiento que debe tener en un andamio. En el proceso, que dura 40 horas, participan becarios de la alianza. En este grupo hay tuberos, paileros, auxiliares, montadores de tubería, pero también un personal que convocó la alianza, ayudantes técnicos y andamieros con certificación en el acondicionamiento de andamios. Así, así, o... A la vez. Al final de esta capacitación, la persona obtiene una certificación que se les pide el SENA como persona autorizada para trabajar en altura. Trabajo seguro en altura es un requisito que debe cumplir el equipo de talento humano en toda empresa. Fortalecer la destreza y aplicarla es un asunto de responsabilidad, compromiso y desempeño con calidad y excelencia. A pesar de que hemos trabajado mucho tiempo en alturas ahí en el complejo, no conocemos de manejo de muchos equipos nuevos que ellos tienen. Eso es lo que más hemos aprendido ahorita, el manejo de unos equipos que no los habíamos utilizado. Nosotros siempre manejamos únicamente el arnés y la línea de vida. Sí, el proceso está muy bueno, es bastante completo. Los aisladores térmicos también están en la lista de los barranqueños que, creciendo en conocimientos y calidad humana, avanzan hacia su posicionamiento como talentos clase mundo. Sí, mira, en el proceso de formación que están llevando a cabo vamos a seguir orientándolos en el tema de aislación para frío. El tema que vamos a trabajar hoy es el poliuretano, básicamente, o enfocándonos en el polisocianurato, que es como un material que se utiliza para aislar el frío, para líneas criogénicas. Increíble pero cierto, los barranqueños tienen sed de conocimientos. De día o de noche cumplen su compromiso con el reto personal que les significa capacitarse y aprender. En esta reunión los aisladores térmicos llegaron en masa. Muy atentos escucharon, preguntaron y participaron de principio a fin en la jornada de actualización que orientó un experto de la empresa Espulates, que llegó directamente desde Bogotá a aportar su granito de arena en este proceso. Queremos dejar toda la base teórica que quede claro para ellos de la parte experimental que ellos ya conocen, conozcan algo más de la parte teórica y de ese modo tengan un conocimiento más global del proceso. Ser talento clase mundo implica calidad y excelencia en el desempeño de su oficio, pero también ser talento clase mundo significa amar la familia, amar la tierra y amar la vida propia y la de los demás, por encima de todas las cosas y en todos los momentos.
trabajo seguro es un compromiso con la vida, con la sociedad y con el medio ambiente. Los instructores y becarios de la Alianza no solo fortalecen su competencia técnica y humana en el oficio que cada uno cumple, sino que además ahondan en temas como estos: hacer del trabajo un asunto de seguridad ante todo. Durante la ejecución de todas las actividades, que el personal ejecutor utilice los elementos de protección personal requeridos para que esa actividad se pueda realizar de manera segura. Tales elementos como casco, bota de seguridad, guantes, ¿sí?, que son elementos indispensables para que dentro de nuestro desarrollo no ocurran los accidentes. Aunque le suene desconocido, el tema de bridas hace parte de la agenda de capacitación y conocimientos de quienes hoy se forman con la Alianza. Se conformó un equipo con un equipo de ingenieros de Ecopetrol y de técnicos y supervisores de Ecopetrol, donde se estuvieron analizando las normas ASME para la aplicación o para el montaje de bridas y las juntas de bridas. Ahora tenemos que, en base a esa información establecida en los códigos ASME, ahora vamos a transmitir todo ese conocimiento a los becarios, a los trabajadores que van a ingresar ahora en las paradas del próximo mes, porque ellos deben estar debidamente capacitados para poder elaborar esas, desarrollar esas actividades. Saber de bridas, o mejor, garantizar que este proceso asegure excelencia total y no haya cabida a errores, es obligatorio en la industria petroquímica. Que las personas deben estar capacitadas, afortunadamente eso lo ha entendido la Alianza, ha desarrollado los programas, nos ha capacitado y ahora nosotros iremos a capacitar a los trabajadores. Esto es una brida. Su elaboración, ensamble y excelente funcionamiento significan nada más y nada menos que un ambiente laboral seguro para todos. Próximamente otro reto a superar, 180 horas de inglés técnico. Van a participar los becarios de la Alianza para el Desarrollo del Talento Humano. Muy buena por todas estas personas que están entendiendo que las oportunidades sí existen y definitivamente son para quienes tienen un más alto nivel de conocimiento. A esta hora saludamos a todos los que se enlazan en nuestro portal del canal en internet y también a los que nos ven en nuestra página www.barrancabermejaclasemundo.com. En unos minutos continúe usted con Barranca Bermeja Clase Mundo, porque traemos información de todas las vacantes que están hoy vigentes y requieren contratar talento humano barranqueño. ¿Recuerda cuando se hacía así? La Oficina de Personal de la Gerencia Complejo Barranca Bermeja hace su llamado laboral a los siguientes trabajadores, quienes deben presentarse a la mayor brevedad en la Oficina de Trabajadores Temporales. De eso hace ya muchos, pero muchos años. Hoy, si usted busca empleo en Barranca Bermeja, tampoco funciona. Así son las oportunidades laborales. Casi no se ven. Dale la oportunidad. Pobrecita. Hoy por mí, mañana por ti. Bueno, veré qué la pongo a hacer. Dile que venga el lunes. Así conseguí mi primer empleo. Existe un mecanismo transparente, participativo e incluyente, en el que es posible conocer dónde hay empleo, en qué oficios, y además le permite al interesado postular su hoja de vida y competir sin intermediarios y solo con sus conocimientos y experiencia por la anhelada oportunidad laboral. Se trata de la plataforma del Servicio Público Nacional de Empleo del SENA. Más de 40.000 barranqueños están inscritos hoy y utilizan la plataforma para buscar empleo postulándose. Creo que el año pasado teníamos un promedio de 20 empresas utilizando la plataforma, que dijeron empresas promedio. En este momento podemos hablar de 40 a 50 empresas promedio trabajando con la plataforma. En el sector comercio, en el sector industria, sector hotelero, sector de contratistas. De contratistas que me acuerde, así está, por ejemplo, Canco, está MK, está Consorcio JC, OGS, está en este momento también en la parte de construcción, Consorcio Barranca Bermeja, que está en la construcción del Colegio Camilo Torres, está los hoteles, sobre todo el Hotel San Carlos, que normalmente al mes monta 3-4 vacantes, están los almacenes de Arturo Calle, Gino Pascal.
Cada mes, por poquitas que haya, usted puede conocer hasta 80 vacantes en la plataforma del Servicio Público de Empleo del SENA. Antes teníamos 15, 20. Solo en el primer semestre de este año, más de 600 vacantes han sido ofertadas en esta página web de moda, www.colombianostrabajando.edu.co. Así como promediando, yo creo que entre unas 300, 400 personas han conseguido empleo por la plataforma, y estamos verificando en este momento si por lo menos el 80% son barranqueños. Hasta la fecha sí vamos cumpliendo con esa meta. Eso significa que el 90% de las vacantes en el Servicio Público de Empleo del SENA se cubren con personal barranqueño. Sabemos que hay mucho más empleo del que se registra en la plataforma, y la idea es que todos esos empleos se utilicen con la plataforma del Servicio Nacional de Empleo, que es una plataforma pública y gratuita. La pregunta entonces, si hay 40.000 barranqueños inscritos, casi 100 vacantes por mes ofertadas y centenares de casos que dan fe que sin intermediarios sí es posible lograr un empleo en Barranca Bermeja, porque el uso de la plataforma no alcanza aún el 100% de su capacidad. El otro inconveniente es que como se han utilizado las palancas, como se han utilizado medios no ortodoxos para conseguir empleo en Barranca Bermeja, pues al estar la plataforma, que es limpia, que es honesta, que es clara, que es transparente, pues a algunos no les va a interesar que se consiga empleo por ahí, porque se les va a acabar la cuota para muchos. En pocas palabras, la oportunidad está dada y la decisión es nuestra. Competir por un empleo sin intermediarios y lograr insertarnos en el mercado laboral por los conocimientos y la experiencia que tenemos, sí es posible hoy en Barranca Bermeja. Inscribirse en la plataforma e inscribirse bien. Esté pendiente de todas las vacantes que se monten para que usted se pueda postular cuantas veces quiera. Y tercero, hágale seguimiento a la postulación que usted hizo. Usted puede imprimir la postulación que usted tiene y averiguar en la empresa qué pasó con su postulación. Nosotros salimos muy preparados para muchas cosas, trabajar como prácticamente, digamos, como un oficial, ¿sí? Y trabajar seguro, que el trabajo lo haga uno y digan qué persona tan formada y cómo hizo su trabajo bien seguro y digno, que uno pueda salir más adelante y le digan, no, vamos a contratar a esta persona sí puede hacer bien su trabajo. Y le doy gracias ante toda clase de mundo por menos tenido en cuenta por todo. Con esta oportunidad que nos da, ¿quién no estudia gratis? Antes éramos los famosos ayudantes técnicos. Ahora ya vamos a salir a auxiliar armador de tubería. Hasta aquí Barranca Bermeja Clase Mundo, un programa hecho por usted y para usted. Feliz, muy feliz resto de día.